Jóvenes, jóvenes, buenas tardes. Sean bienvenidos y bienvenidas al curso de Construcciones Rurales 1. Bienvenidos todos, jóvenes, a los que ya se están conectando, a los que ya están conectados. Gusto de saludarles. Estamos ya en la semana 7. Buenas tardes, Ángel. Buenas tardes, Jonathan. Buenas tardes, bienvenidos. Bienvenidas, buenas tardes. Armando, Julio, buenas tardes. Mucho gusto de saludarles. Pues igual, me imagino que pues ya están en exámenes, ya estamos empezando pues la semana de exámenes y me imagino que tendrán ahí otros cursos pendientes, pero de igual manera este curso es bastante importante y la clase de hoy es muy, muy importante porque dejamos de lado pues prácticamente el tema de las estructuras que habíamos visto en la primera parte del curso y ahora nos adentramos un poquito a temas diferentes, ¿verdad? Bienvenidos a todos, bienvenidos. Gracias, Byron, Aldo, Kenneth, gracias, bienvenidos y bienvenidas. Espero que estén pasando un buen domingo. Espero también de que pues, los contenidos o el contenido de las 5 semanas anteriores, pues haya quedado claro y que obviamente la próxima semana, que es cuando les toca tener el parcial, pues todo les salga muy bien, ¿verdad? Buenas tardes, Walter. Buenas tardes, Marvin. Buenas tardes, bienvenidos. Bienvenidas todas. Vamos a dar inicio al curso, curso de Construcciones Rurales 1, código FG 024. Estamos ya en la diapositiva, ustedes pueden ver, estamos viendo ya el tema de la semana número 7. Recordemos que la semana 6 es el tema propiamente del examen. Bueno, ahorita vamos a empezar con la semana 7. Cabe resaltar para quienes pues, no están muy enterados del tema de que lo que veamos hoy en adelante pues es contenido ya del segundo parcial, ¿verdad? No es parte del primer parcial que ustedes van a tener, sino es ya un contenido del segundo parcial. El tema de hoy, pues le damos un giro totalmente diferente al curso. Habíamos hablado en la primera parte del curso principalmente de estructuras, de las fuerzas que actúan sobre las construcciones, estructuras, diseños de vigas, columnas. Y hoy vamos a ver un tema diferente, el tema de tratamiento de aguas residuales. Dentro del tratamiento de aguas residuales, vamos a ver el tema de plantas de tratamiento, ¿verdad? Que viene pues, intrínseco en el tratamiento de aguas residuales. Para quienes aún no me conocen, mi nombre es Wilfrido Omar García Coyoy, soy ingeniero civil y tengo el gusto de compartir con ustedes el curso de Construcciones Rurales 1. Muy bien, Walter, bienvenido, buenas tardes. Walter David y Walter Baudilio. Bienvenidos a los dos. Vamos a empezar entonces de lleno con el contenido de la segunda parte del curso. Hablaba que en esta segunda parte pues tenemos un giro diferente, vamos a tratar de temas bastante diferentes a los que ya habíamos tratado en la primera parte del curso. Y esta semana pues vamos a ver el tema de tratamiento de aguas residuales. Algo bien importante, jóvenes, que tenemos que resaltar. La semana 7 y la semana 8, que es el cálculo y diseño de fosas sépticas, pozos de absorción, pues están bastante relacionadas. Si ustedes están de lleno en la clase de hoy, pues va a ser un poquito más fácil que podamos entender la siguiente clase. Así que, por favor, si ustedes no pueden estar o conocen a alguien que no estuvo presente en la clase de hoy, pues es importante que ustedes les recalquen que tal vez puede ver el video o la grabación de nuestra clase para ponerse al día, ya que definitivamente todos los conceptos que vamos a ir tomando en cuenta, de todo lo que vayamos a estar hablando hoy, también lo vamos a ir aplicando la siguiente semana, que es el cálculo y diseño de fosas sépticas y pozos de absorción. ¿Vamos a aprender a hacer fosas, a diseñar una fosa séptica? Sí. ¿Vamos a aprender a calcular las dimensiones de una fosa séptica? Sí.
no vamos solo a predimensionar, sino vamos a dimensionar las dimensiones de la fosa séptica y del pozo de absorción. Vamos a ver cuál es su función, cómo es que entre los dos pues están relacionadas y cómo estos funcionan dentro del tratamiento, cuál es su función dentro del tratamiento de las aguas residuales. En la semana 9, ya un poquito avanzados, vamos a ver el tema de diques por gravedad. Pues vemos en el tema de estructuras, vimos que los diques por gravedad pues son estructuras bastante robustas, bastante pesadas. Y en la semana 9, pues vamos a ahondar en el tema de los diques por gravedad, cómo es su función, dónde se utilizan, y vamos a ahondar en ese tema. En la semana número 10 vamos a ver el tema de caminos rurales, cuál es su composición, cuáles son sus partes, cómo estabilizar los suelos, cómo vamos a ver el tema de los taludes, y todo lo relacionado a los caminos rurales lo vamos a ver. Y en la semana número 11, que es parte también del contenido de esta segunda parte de nuestro curso, pues vamos a ver las generalidades sobre las instalaciones agropecuarias. Y de ahí, pues vamos a empezar a ver instalaciones agropecuarias en la tercera parte de nuestro curso. Como ustedes pueden ver, el contenido es bastante variado. Quizás no en las primeras semanas 7 y la semana 8, pues iba bastante interrelacionado, interconectado, pero la semana 9, 10 y 11 son temas que de por sí vamos a empezar el tema y lo vamos a terminar el mismo día. Por lo tanto, jóvenes, es bien importante que estemos en clase, que estemos presentes desde temprana hora para que nosotros podamos entender e ir captando toda la información que se les vaya dando. Minor, bienvenido. Entonces, esa es la situación. Quiero que ustedes entiendan, jóvenes, y la idea de presentarles en esta diapositiva el contenido para que, en primer lugar, nos animemos, ¿verdad? Entendamos que el curso, de verdad, el curso de construcciones rurales es un curso muy, muy extenso, muy bonito, que engloba varias partes de la ingeniería. Por lo tanto, debemos de aprovechar el curso para ir alimentando todo ese conocimiento, ya que no nos estamos enfocando solo a un tema en específico, sino estamos tocando varios temas. Muy bien, no sé si estamos bien ahí, tenemos dudas, pues ya las podemos empezar a hacer como siempre en el chat. Vamos a empezar con el objetivo de la clase de hoy. El tema de hoy es a tratamiento de aguas residuales. Y empezamos con el tema y el objetivo de la clase. El objetivo de la clase es describir el tema de tratamiento de aguas residuales, las etapas que conforman los aspectos a tomar las etapas que la conforman y los aspectos a tomar en cuenta al momento de realizar el diseño de plantas de tratamiento. Bien importante, jóvenes, vamos a ver entonces cómo funcionan las plantas de tratamiento y cuál es el tratamiento que se le debe de dar a las aguas residuales. ¿Todo bien ahí? Vamos a empezar, pues como siempre, con temas bastante básicos, bastante sencillos, con conceptos que no son, pues, lo más técnicos, pero son bastante generales y con la idea siempre de que pues los conceptos se nos vayan quedando, que no tengamos que memorizarnos un párrafo bastante extenso, sino es un párrafo corto que nosotros vayamos a ir, tenemos que ir memorizando, ¿verdad? Vamos a ver entonces qué son aguas residuales. Bueno, pero cuando vemos así una imagen como la que les estoy encerrando en el círculo rojo, nos dicen, bueno, nos imaginamos son aguas negras, son aguas residuales, agua shuca, agua contaminada, entre otras cosas. Pero generalmente a este tipo de agua le vamos a decir aguas residuales, ¿verdad? Y dice que se denomina así a las aguas que han recibido uso
Ojo, es bien importante con esta palabra. Y cuyas calidades han sido modificadas. Prácticamente vamos a subrayar todo el texto. Hasta acá, ¿verdad? Principalmente son las aguas que han recibido uso, ¿sí? Que ya han sido utilizadas, que han tenido algún tipo de uso y por lo tanto, al momento de tener un uso, la calidad del agua ha sido modificada. ¿En qué sentido? En que antes posiblemente era apta para el consumo humano. Hablemos de agua potable, agua entubada, algún tipo de agua de pozo, donde antes, anteriormente a recibir el uso, era agua incluso apta para consumo. Pero después de haber recibido ese uso, la calidad, su calidad ha sido modificada, por lo tanto, ya no es apta para el consumo. Dicen, buenas tardes. ¿Alguna bibliografía o documento que sugiera estudiar para ampliar los conocimientos en clase? Byron Ávila. Sí hay bastantes bibliografías, bastantes documentos. Voy a tratar de reunirle algún tipo de bibliografía a las que nos podamos ir abocando y les voy a present, se los voy a presentar la próxima semana. Algo bien importante es que la clase. No, en las presentaciones de las clases yo no me rijo a una sola bibliografía. Utilizo libros, utilizo tesis y en todos esos conceptos, pues voy de todos esos criterios y de esos conceptos voy armando un criterio para poder presentarles hacerles la presentación y que sea, como les comento, pues lo más entendible posible para todos nosotros. Carla, Vanessa, buenas tardes, bienvenida. Las aguas residuales se dividen en. Vimos entonces que las aguas residuales son las aguas que han recibido uso y cuyas calidades han sido modificadas. Simple y sencillamente. Cuando nos dicen, es que, ¿qué es para usted qué son aguas residuales? Pues es fácil y sencillo, son las aguas que han recibido uso y que las calidades son las calidades cuyas cualidades, calidades han sido modificadas. Las aguas residuales los podemos dividir en dos grupos, que son los siguientes, ¿verdad? Y primero, aguas de tipo residual, aguas residuales de tipo ordinario, ¿verdad? Aguas residuales de tipo ordinario. Las aguas residuales de tipo ordinario son las aguas residuales generadas por las actividades domésticas, ¿sí? Bien importante que son las aguas generadas por las actividades domésticas. ¿Qué a qué nos referimos con domésticas? Pues actividades generadas por una familia, dentro de un hogar, dentro de una casa. A eso nos referimos con actividades domésticas, tales como el uso de servicios sanitarios, pilas, lavamanos, lavatrastos, lavado de ropa y otras similares, así como la mezcla de las mismas, que se conducen a través de un alcantarillado, que aquí le conocemos que es para nosotros alcantarillado, pues es la red de drenaje, ¿verdad? Es la red entubada de drenaje a lo que nosotros denominamos alcantarillado. Bueno, dentro de las aguas residuales de tipo ordinario tenemos dos grupos. ¿Sí? Los grupos en el lado izquierdo de su pantalla, ustedes pueden ver, tenemos las aguas grises y del lado derecho las aguas negras. ¿Cuáles son las aguas grises y las aguas negras? Las aguas grises son aguas que provienen de lavatrastos, de los grifos, lavadora, duchas, lavamanos, pilas, entre otras, ¿verdad? Son aguas, les denominamos entonces aguas grises, ¿verdad? Pero también tenemos. Dentro de las aguas residuales de tipo ordinario podemos tener las aguas negras, que son las aguas provenientes principalmente de los inodoros o mingitorios, donde nosotros pues, podemos descargar heces y orina, ¿verdad? Allí es donde tenemos entonces las aguas negras, ¿verdad?
Pues en eso estamos. Dice Antonio, ¿nos va a pasar la diapositiva? Ya sé que no, pero debería, no, no debería, mi estimado Antonio. Usted debería de poner un poquito de más atención y de informarse y buscar algún tipo de bibliografía para poder ahondar más en el tema, ¿verdad? Y si tiene dudas, con mucho gusto las vamos a resolver en clases. Entonces, sí, prácticamente esas son las aguas residuales de tipo ordinario. Y dentro de las aguas residuales tenemos aguas grises y aguas negras. Pero, ¿qué pasa si nosotros, dentro de la misma tubería o dentro del mismo alcantarillado, descargamos aguas negras junto con aguas grises? ¿Qué pasa? Pues obviamente, si van a la misma tubería, se van a mezclar. Y la mezcla de ambas, tanto de aguas negras como aguas grises, nos va a dar como resultado que tengamos siempre aguas negras, ¿verdad? Cuando nosotros mezclamos las aguas grises con las aguas negras, por ejemplo, cuando nosotros vemos un sanitario donde se encuentra lavamanos e inodoro, pues el lavamanos descarga aguas grises y el inodoro descarga aguas negras. Pero estas convergen en la misma tubería, pues al momento de unirse ya se convierte entonces en aguas negras, porque la va a imperar siempre las aguas, en este caso, más contaminadas, que son las aguas negras, ¿verdad? Ahí estamos. Muy bien. Si tenemos dudas, por favor, escribirme en el chat. Dice, las aguas residuales de tipo especial son aguas residuales generadas por servicios públicos. Bueno, entonces aquí vimos que las aguas residuales se dividen en dos grupos, ¿verdad? Aguas residuales de tipo ordinario y también aguas residuales de tipo especial. Vimos que las aguas residuales de tipo ordinario se refiere a las aguas generalmente de uso doméstico y las aguas residuales de tipo especial son generadas por servicios públicos, municipales y actividades de servicios, industrias, agrícolas, pecuarias, hospitalarias y todas aquellas que no sean de tipo ordinario. O sea que todas las que no sean de tipo ordinario o de tipo doméstico se van a las vamos a categorizar dentro de las aguas residuales de tipo especial, así como la mezcla de las mismas. Si en la misma alcantarilla, en la misma tubería, vamos a tener agua residual de tipo ordinario y también de tipo especial, al momento de que estas se mezclan, obviamente nos van a dar como resultado aguas residuales de tipo especial. ¿Por qué? Porque siempre vamos a tomar como referencia las aguas que están más contaminadas, ¿verdad? Y porque obviamente las aguas se mezclan y tienen siempre, van a adquirir la característica de las aguas más mayormente contaminadas. Dentro de un ejemplo de las aguas residuales de tipo especial tenemos las generadas por la industria azucarera. Todos los desechos residuales de la industria azucarera, por ejemplo, son aguas residuales de tipo especial, pero también vamos a ver que las industrias agrícolas, las industrias pecuarias, los hospitales, por ejemplo, pues generan gran cantidad de desechos y que no se pueden clasificar como a tipo ordinario porque no son domésticos, por lo tanto, son aguas residuales de tipo especial. Me pregunta Byron, ¿y es recomendado juntarlas? Me imagino que no sé a cuáles se refiere. Por ejemplo, las aguas negras y las aguas grises generalmente se van a juntar, ¿verdad? A veces, en algunos, principalmente, pues de edificios de apartamentos o complejos residenciales, donde realmente se limita solo a las aguas de un condominio, pues a veces generalmente vamos a encontrar que vamos a tener aguas negras, aguas grises y aguas pluviales, tres tuberías totalmente independientes y que van a llegar a descargar en
a una tubería general totalmente distinta. Pero en condiciones normales tendríamos que separar por lo menos dos grupos, las aguas negras, vamos a juntar las aguas negras con las aguas grises, es decir, vamos a juntar las aguas de los grifos junto con las aguas del inodoro, o sea, vamos a juntar todas estas aguas, perdón, vamos a juntar todas estas aguas y las vamos a descargar siempre en el alcantarillado de drenaje sanitario, donde descargamos las aguas negras, ¿verdad? Y las aguas de lluvia, pues esas ya son otro grupo diferente que las vamos a descargar hacia otra, a una tubería distinta, ¿verdad? Generalmente sí podemos mezclar las aguas grises con las aguas negras. Ahora, lo que casi que no debería de hacerse, sin el casi no debería de hacerse, pero en nuestro medio sí se da, es mezclar las aguas de tipo especial con las aguas de tipo ordinario. Generalmente no debería de hacerse, porque las aguas de tipo especial deberían de tener, digamos, por ejemplo, esta industria azucarera debería de tener su propia planta de tratamiento y no conectarse a la red general, ¿sí? Por ejemplo, un hospital debe tener su propia planta de tratamiento y no conectarse a la red general, por ejemplo, un centro comercial, ¿verdad? Donde son aguas residuales de tipo especial, debería de tener su propia planta de tratamiento y descargar las aguas hacia una red diferente. Por lo tanto, no debería ocurrir la mezcla entre ellos, pero en nuestro medio lamentablemente sí ocurre. Por lo tanto, cuando nosotros sabemos y vamos a diseñar una red de alcantarillado sanitario, tenemos que investigar, indagar, ir al lugar y hacer un recuento, un censo, para hacer un censo de todas las viviendas que hay, cuántas viviendas, cuántos habitantes, cuántos edificios de apartamentos, cuántas colonias, cuántas industrias, todo lo que tenemos alrededor. Y tomar en cuenta y va a imperar siempre pues, las aguas residuales más contaminadas. En este caso, si tenemos una industria, tenemos que tomarlas como un agua residual de tipo especial. ¿Qué químicos le echan a las tratas de aguas para volverlas a usar? Lucas Domingo, vamos a ver ahorita, no es necesariamente un químico, pero vamos a ver cómo diseñar y cómo enfrentar las aguas residuales y poderlas tratar, ¿verdad? ¿Las aguas de centros comerciales serían ordinario o especial? Bueno, ¿qué considera usted, mi estimado Marvin Ruano? Hablando de los dos temas, ¿usted qué cree? ¿Que las aguas de un centro comercial va a ser ordinario o especial? Pues obviamente dijimos nosotros que todas las aguas que son utilizadas de forma doméstica van a ser ordinarias y todas las que no se utilizan de forma, no tienen un uso, no han tenido un uso doméstico, van a ser de uso o de tipo especial. Por lo tanto, obviamente las aguas residuales de un centro comercial va a ser de tipo especial, ¿verdad? Entonces aquí no hay pierde. Si no es de uso doméstico, todo lo demás va a ser de tipo especial. Si es una residencia o tiene un uso residencial, un uso doméstico, pues lo vamos a categorizar como uso de tipo ordinario, ¿verdad? Aguas residuales de tipo. Muy bien. Ahora vamos a ver las características. Ya vimos entonces cómo son las aguas residuales, ya vimos el concepto de ellos, ya vimos que se pueden dividir en dos grandes grupos. Es importante que ustedes recuerden que aquí no estamos tomando en cuenta las aguas de lluvia, ¿verdad? Solo estamos hablando de las aguas residuales, las que nosotros les dimos un uso, ¿verdad? Pero no estamos tomando en cuenta las aguas de lluvia, que ese ya es un tema totalmente aparte, ¿verdad? Aquí estamos hablando de aguas residuales. Y las aguas de residuales, pues se clasifican en dos grandes grupos, de tipo ordinario y de tipo especial. Luego vamos a conocer entonces las características de las aguas residuales, ¿verdad? Entonces vemos
¿Cómo funciona o cómo es que las aguas residuales tienen tres características? Vamos a mencionar tres características de las aguas residuales que son las características que sí o sí debemos de tomar en cuenta para poder determinar qué tipo de aguas tenemos, ¿verdad? Estas aguas residuales, estas características las van a presentar tanto las aguas de tipo ordinario como las aguas residuales de tipo especial, ¿verdad? Porque engloba todas las aguas residuales. Dice que las aguas residuales, en primer lugar, tienen características. Vamos a ver, ¿verdad? Tienen características físicas. Y esas, todas las aguas residuales van a tener características físicas. Y vamos a ir viendo, y hago énfasis en la palabra físicas porque son tres características diferentes. En la primera, o esta que estamos viendo, es una característica física. ¿A qué nos referimos? A que las aguas residuales contienen sólidos y engloba todos los sólidos que transportan las aguas residuales. Es una característica física de las aguas residuales. El agua potable, por ejemplo, no contiene botellas, basura, papel, bolsas, latas. No contiene, el agua potable no contiene sólidos, pero el agua residual sí, como vemos en la imagen. Y esa es una característica bien importante que debemos de tomar en cuenta al momento de estudiar las aguas residuales. Otra característica es su turbidez. Se toma como la medida de las propiedades de la dispersión de la luz en el agua. Usualmente se utiliza para indicar la calidad de las aguas naturales y las aguas residuales tratadas. O sea que las aguas residuales, si ustedes pueden darse cuenta en la imagen, tenemos un río, pero es ese río pues tiene aguas totalmente turbias, no son aguas cristalinas o transparentes, por lo tanto, es una característica física de las aguas residuales. Por ejemplo, dicen algunos municipios colocaron biobardas en esos ríos para tapar los desechos sólidos. Vemos nosotros cómo es que toda esta basura, todos estos sólidos van inmersos, van dentro de las aguas residuales y que forman parte de ellas, ¿verdad? Muy bien. Otra característica física, recordemos, estamos hablando de las características físicas del agua potable. Otra característica física, ¿cuál es? El color. Dice el color de las aguas residuales es causado por los sólidos en suspensión, materia coloidal y sustancias en solución. El color es causado por los sólidos suspendidos, llamado color aparente, y el color y el que es causado por las sustancias disueltas y coloidales se denomina color verdadero. Este último se obtiene al filtrar la muestra. Al filtrar la muestra, el color se determina comparando el color de la muestra y el color que se produce por soluciones de diferentes concentraciones de cloroplatinato de potasio. Vamos a ver la siguiente imagen para que nosotros podamos entender un poquito más. Vimos entonces cómo es que el color del agua nos va a dar, pues, por medio del color del agua podríamos determinar qué tan contaminada o qué nivel de contaminación tiene el agua. Por ejemplo, dicen, el texto vamos a leer, dice donde ICA se refiere al índice de calidad del agua. Este índice A está aquí dentro de la tabla. Y este es un número que va a oscilar entre 0 y 100, que señala el grado de calidad de un cuerpo de agua en términos de bienestar humano, independientemente de su uso, ¿sí? Este índice de la calidad de agua solo nos va a dar entonces el grado de calidad del agua, ¿verdad? Que oscila de 0 a 100, siendo 0 un agua altamente contaminada y 100 el agua que no presenta contaminación. Por ejemplo, en la primera fila tenemos que mientras el índice de calidad de agua oscila entre 85 y 100, vemos que el color del agua va a ser
azul y que esta agua no está contaminada o está dentro del margen de que no existe contaminación. Pero luego vamos a tener, si el agua tiene un color verdoso, pues podríamos clasificarlo entre 70 y 84, que es el índice de calidad del agua, y va a tener, pues va a ser de alguna manera aceptable, ¿verdad? En la siguiente fila tenemos entonces que si está de color amarillento, podría oscilar entre 50 y 69 y es agua poco contaminada. En la siguiente vemos que podría oscilar también, podría tener un color rojizo y que va a oscilar entre 30 y 49 el índice de calidad del agua, va a ser agua contaminada. Y si el agua es totalmente negra, va a oscilar en su índice de calidad entre 0 y 29 y va a ser agua totalmente contaminada. Muy bien, yo creo que no sé si tenemos duda al respecto de este índice de la calidad del agua. Y si no, me dice Byron Renato, dice, ingeniero, diferente a la referente a la pregunta del compañero Marvin, en un centro comercial por su uso tendrían que ser dos ordinarias. Tendrían que ser de uso ordinarias por su uso doméstico que se hace en sanitarios y lavamanos y lavandería. Sí, mi estimado Byron, pero recordemos que en un centro comercial no solo tenemos sanitarios, lavamanos y lavandería, también tenemos restaurantes, tenemos supermercados, tenemos una infinidad de locales comerciales que van a cada uno según el giro comercial, va a desechar diferentes, valga la redundancia, aguas residuales, por lo tanto, no podríamos tomarlo como uso de tipo ordinario, ¿verdad? Eso sería. Muy bien. Otra de las características, recordemos físicas las aguas residuales es el olor de las aguas residuales. El olor del agua residual se genera por una gran variedad de compuestos malolientes que son liberados cuando se produce degradación biológica bajo condiciones anaerobias de las aguas. El principal compuesto es el sulfuro de hidrógeno, aunque se generan otros compuestos que producen olores más fuertes como indol, escatol y mercaptanos. Eso referente al olor, pues obviamente las aguas residuales siempre tienen olores fétidos. No vamos a encontrar aguas residuales que huelan bien o que no tengan olor. Siempre las aguas residuales van a tener malos olores porque dentro de las aguas residuales pues hay materia orgánica generalmente que está en proceso de descomposición, ¿verdad? Y es otra de las características físicas. Y la última característica física del agua, que es bien importante tomar en cuenta, es la temperatura. Que generalmente la temperatura del agua residual es la que es mayor a la del abastecimiento, mayor a la del agua potable, mayor a la del grifo. Como consecuencia de la incorporación de agua caliente proveniente de las descargas domésticas. Sus valores van a oscilar entre 10 y 21 grados centígrados, siendo 15 un valor medio normal de diseño, un valor promedio 15 grados centígrados. ¿Por qué entonces es el agua residual tiene mayor temperatura que el agua potable? Pues simple y sencillamente porque si nosotros estamos, por ejemplo, nos bañamos con un calentador, una ducha que contiene calentador, pues el agua va a ser de una temperatura mayor a la del agua potable, ¿verdad? Se va a calentar. Las señoras vienen y cocinan café o ponen agua a hervir y en algún momento pues descargan esas aguas
al desagüe de los lavamanos o de las pilas, pues allí es donde se va a ir incrementando, vamos a irle agregando temperatura al agua residual. ¿Verdad? Muy bien. Entonces, hasta aquí, digamos, tenemos las características físicas de las aguas residuales. Vemos que las características físicas son cinco: la temperatura, el olor, el color del agua residual, los sólidos y la turbidez. Todas estas engloban las características físicas y es las características físicas solo es la primera característica de las aguas residuales. Luego, de las características físicas, vemos entonces que tiene también características químicas. Las aguas residuales presentan características químicas. Dice, los constituyentes químicos dentro de las aguas residuales frecuentemente se clasifican en compuestos orgánicos, compuestos inorgánicos y gases. O sea, las aguas residuales van a tener estos compuestos que son parte de las características químicas del agua. Por ejemplo, los compuestos orgánicos, dice, no pueden ser clasificadas de forma separada, son de vital importancia para el tratamiento, vertido y reutilización de las aguas residuales. Estos son los compuestos orgánicos. Los compuestos inorgánicos, dice que incluyen elementos individuales y de una variedad de nitratos y sulfatos. Los constituyentes inorgánicos de mayor interés comprenden nutrientes compuestos no metálicos y metales. Y por último, otra característica química del agua residual son los gases, ¿verdad? Dentro de los gases podemos mencionar el gas metano, sulfuro de hidrógeno y anhídrido carbónico, entre otros, ¿verdad? Entonces aquí enumeramos tres características químicas que van a estar inmersas dentro de las aguas residuales, que va a tener compuestos orgánicos, compuestos inorgánicos y gases. Luego, la tercera característica de las aguas residuales serían las características biológicas, ¿verdad? Dentro de las características biológicas de las aguas residuales, vamos a decir que tienen una alta importancia en el control de enfermedades causadas por organismos patógenos y microorganismos. Entonces vemos cómo es que las aguas residuales, aquí es donde vemos la gran contaminación que llevan las aguas residuales, porque por lo mismo es que ya no son aptas para el consumo humano, porque imagínense tomarse un vasito de agua residual, pues está totalmente contaminado, ¿no? Entonces dice que está, en este caso, está compuesta por organismos patógenos que son que pueden proceder de desechos humanos, infectados o portadores de enfermedades. A este grupo pertenecen las bacterias E. coli, Salmonella, virus, rotavirus, protozoos y los helmintos. Todo esto entonces son parte de los organismos patógenos que son parte también de las aguas residuales, que integran las aguas residuales, ¿sí? Y luego tenemos los microorganismos. Decimos que los microorganismos también son otra característica biológica del agua. Recordemos, estamos hablando de las características biológicas. Una de ellas son los organismos patógenos y la otra característica serían los microorganismos, ¿verdad? Se dividen en bacterias, hongos, algas, plantas y animales. Y algunos son responsables de la descomposición de la materia orgánica presente en el agua residual y otros, como las bacterias coliformes, son utilizados como indicadores del grado de contaminación del agua residual. En resumidas cuentas, jóvenes, esas son, vemos que son las características. Vamos a dejar esto por acá. Cualquier duda o comentario, pues acá tengo el chat a la mano, ¿verdad? Estoy ahí a la orden para poder responderle todas sus dudas. Entonces, vemos que aquí, prácticamente hasta aquí, vemos
las características del agua residual. Tienen una infinidad de características, como ustedes pueden ver. Los tres grupos más importantes de las características de las aguas residuales son las características físicas, características químicas y las características biológicas. Dentro de las características físicas tenemos los sólidos, la turbiedad, el color del agua residual, el olor de las aguas residuales y también la temperatura. Esas son parte de las características físicas. Dentro de las características químicas vemos que tenemos los compuestos orgánicos, compuestos inorgánicos y los gases. Y luego, dentro de las características biológicas, tenemos los organismos patógenos y los microorganismos. Bueno, esas son todas las características o todo lo que debemos de conocer o indagar dentro de las aguas residuales. Es decir, no podemos nosotros determinar las características con solo verlas. Hay algunas características que podemos ver porque son características físicas, como por ejemplo los sólidos que pueden llevar, ¿verdad? Las aguas residuales. Pero, por ejemplo, las características biológicas, pues tenemos que someter las aguas residuales a algún tipo de análisis para poder determinarlas. Y las químicas también, ¿verdad? Y hablando de análisis, vemos qué tipos de análisis vamos a realizar a las aguas residuales. Muy bien, dicen, para un diseño de aguas residuales normalmente se debería de tener claro los parámetros básicos en relación a la naturaleza, la solución óptima y tamaño de la planta de tratamiento con respecto a las directrices importantes como la fuente, calidad del agua que se tratará, origen y composición de las aguas residuales que se producen. Muy bien. Entonces, vemos que las aguas residuales, pues obviamente tienen varias características. No vamos a aplicar, vamos a volver a el ejemplo que poníamos la vez anterior. Decíamos que si usted, por ejemplo, está enfermo y presenta fiebre, pues va al doctor, le va a hacer análisis y le va a recetar medicina que pueda contrarrestar la fiebre. Si usted presenta dolor de estómago, pues va a ir al doctor, le va a practicar algunos análisis también y le va a recetar medicina que pueda contrarrestar o que pueda tratar el dolor de estómago. Por lo tanto, primero nosotros tenemos que conocer en primer lugar cuáles son las características de las aguas residuales, sabiendo cuáles son las características, vamos a practicarle a los análisis físicos, químicos, biológicos para ahí sí ya determinar cómo están compuestas las aguas residuales y luego vamos a poder darle solución y esa solución pues la vamos a dar por medio de una planta de tratamiento para aguas residuales. No sé si me doy a entender ahí. Sí, dice Lucas Domingo, hay leyes que obliguen a las nuevas notificaciones a hacer una planta de tratamiento. Sí, generalmente nosotros en nuestro medio, pues existen varias leyes que están vigentes en nuestro país, no solo a las notificaciones, sino obligan a las empresas, a los centros comerciales, hospitales, a las municipalidades como entidades reguladoras de cada municipio para que puedan instalar la planta de tratamiento y que las aguas no descarguen a los ríos y las estén contaminando tal como sucede actualmente. Lamentablemente, un porcentaje muy alto, incluso mayor al 90% en nuestro territorio nacional, las aguas están descargando sin ningún tipo de tratamiento a los ríos. Por lo tanto, no encontramos ríos o es muy difícil encontrar ríos con agua apta para el consumo humano, ¿verdad? Entonces, existen varias leyes. El problema es que no se cumplen, ¿verdad? Que no las hacen cumplir, ¿verdad? Pero sí existen varias leyes. Bueno, entonces vimos que hay características físicas y ahora
Vamos a analizar el agua. Entonces, ahora ya tenemos el conocimiento de que el agua tiene con características físicas, químicas, biológicas. Bueno, ahora que ya sabemos que el agua, las aguas residuales tienen esas tres características, vamos a evaluar cada una de ellas para determinar qué tipo de agua vamos a tener, ¿verdad? ¿Qué tan contaminada va a estar, verdad? Y cuáles son los puntos con los picos más grandes de contaminación, y esos son los que vamos a atacar en primer lugar, ¿verdad? Tenemos entonces los análisis físicos. ¿Qué vamos a analizar físicamente en el agua? Vamos a hacer un análisis de sólidos totales, ¿verdad? Dice que es la suma de los sólidos orgánicos e inorgánicos presentes en las aguas residuales. Por definición, son aquellos residuos que permanecen una vez que la parte líquida se va evaporando y el resto se va secando a peso constante. Pues prácticamente en este análisis vamos a determinar cuántos sólidos va a llevar nuestras aguas residuales, ¿verdad? Luego vamos a hacer un análisis. Bueno, vemos entonces, vimos análisis físico y ahora vamos a ver los análisis químicos a practicarle en el agua. Principalmente vamos a ver dos tipos de análisis. En primer lugar, la demanda química de oxígeno por sus siglas, o como comúnmente se conocen, DQO. Dice, es una prueba estándar que indica la cantidad de oxígeno utilizado en la oxidación de la materia orgánica en una muestra de aguas residuales bajo condiciones controladas de temperatura y tiempo. En otras palabras, indica la velocidad en la que las bacterias utilizan el oxígeno disuelto en las aguas residuales para descomponer la materia orgánica. Bien importante, jóvenes, ¿cómo es que este texto nos va pues ampliando la información? Dice, en otras palabras, indica la velocidad a la que las bacterias utilizan el oxígeno disuelto en las aguas residuales para descomponer la materia. Es decir, que las bacterias presentes en las aguas residuales, pues en algún momento ayudan a descomponer la materia orgánica. Es decir, se comen la materia orgánica y por eso es de que el proceso de descomposición se realiza, ¿verdad? Luego tenemos la demanda bioquímica de oxígeno. Aquí teníamos la demanda química de oxígeno DQO. Y aquí tenemos la demanda bioquímica de oxígeno, DBO. Es una medida de capacidad de consumo de oxígeno de la materia orgánica, perdón, de la materia inorgánica y orgánica presente en un agua residual. Y se determina mediante la utilización de un oxidante químico o un ácido en prueba estándar. En resumidas cuentas, es la capacidad de consumo de oxígeno. Vimos que anteriormente era la capacidad de cómo es que las bacterias van consumiendo o utilizan el oxígeno para descomponer la materia orgánica, ¿verdad? Y aquí es como el oxígeno, cuál es la capacidad de consumo de oxígeno, la demanda bioquímica de oxígeno DBO, perdón. Esos son en cuanto a análisis químicos, ¿verdad? Tenemos dos, DQO y DBO. Ahora tenemos análisis biológicos. Dentro de los análisis biológicos que le vamos a practicar a las aguas residuales, tenemos la cantidad de, vamos a ver, dice Félix Enrique, nos dice Inge, disculpe, las plantas de tratamiento de aguas utilizando su mantenimiento preventivo a los 4 años, ¿cumpliría su tiempo de vida? ¿A los cuántos años cumpliría su tiempo de vida útil por los malos olores? ¿Cómo se mide la capacidad de la planta? Muy importante, Félix Enrique, muchas gracias. Todo esto lo vamos a ver en las siguientes diapositivas. Aquí abajito, ya estamos terminando los análisis. Este sería el último análisis biológico. El último análisis que se le practica al agua, que son los análisis biológicos, y luego vamos a adentrarnos a conocer cómo es el funcionamiento de las plantas de tratamiento, y allí vamos a darle respuesta a todas las interrogantes, porque son varias y son bastante acertadas.
vamos a darle entonces respuesta dentro de un momentito, ¿verdad? Vemos entonces que el análisis, los análisis biológicos, dentro de ellos tenemos el análisis de la cantidad de nitrógeno. Dice que la cantidad de nitrógeno, el amoníaco, nitritos, nitratos, conforman el contenido de nitrógeno. El nitrógeno orgánico se determina al hervir la muestra acuosa para eliminar el amoníaco, dando paso al proceso de digestión donde el nitrógeno orgánico se convierte en amoníaco. Prácticamente aquí son análisis biológicos que nosotros vamos a ver y vamos a tener los estándares donde podemos determinar qué cantidad de nitrógeno va a contener el agua residual. Vemos también otro análisis biológico que debemos de hacer al agua es el pH. Es importante realizar este análisis para determinar la acidez o alcalinidad del agua, ya que una elevada concentración de pH en el agua residual presenta dificultades de tratamiento en procesos biológicos, ¿verdad? Muy bien, así es como nosotros vamos a ver el análisis biológico. Esos son los análisis biológicos del agua. Y aquí vamos a ver entonces que tenemos que realizar tres tipos de análisis para conocer las tres características del agua. Análisis físicos, análisis químicos y análisis biológicos, ¿verdad? Y así podemos determinar las características del agua. Bacterias y otros organismos, dice que, bueno, también son, es parte de los análisis biológicos que tenemos que hacerle al agua. Las bacterias y otros organismos generalmente se utilizan un análisis de la cantidad de organismos coliformes presentes en el agua a través del método de tubos de fermentación, que son parte entonces de las de los análisis biológicos que debemos practicar las aguas residuales. Muy bien, aquí vamos a ver entonces las etapas. Y aquí viene, por decirles algo, aquí viene lo bonito siempre y cuando hayamos puesto atención a lo anterior. Y por eso es bien importante que todo el preámbulo que yo doy para llegar a donde queremos llegar es porque necesitamos conocer toda esa información para poder aplicarla, ¿verdad? Entonces vemos que las etapas del tratamiento de las aguas residuales, dice que cada etapa tiene una función específica que contribuye al mejoramiento de la calidad del efluente respecto a su condición inicial al ingresar al ciclo de la planta. Generalmente dice etapa, en nuestro título dice etapas del tratamiento de agua, pero también podría ser etapas de una planta de tratamiento o partes, etapas de que debe llevar cada planta de tratamiento, ¿verdad? Dice, esto exige que el proceso de una planta de tratamiento se separe en las etapas, las cuales son utilizadas por separado, existiendo siempre una interconexión entre cada una de estas. Entonces vamos a ver en la siguiente imagen para que nosotros entendamos un poquito más. Aquí dice nuevamente etapas del tratamiento del agua, que podría bien derivarse en las etapas que va a llevar una planta de tratamiento. En primer lugar, vemos que al principio tenemos la palabra afluente y una flecha azul. El afluente es toda el agua residual que llega a una planta de tratamiento. Es decir, Sercho Mecanos dice, los coliformes se miden con un como Imhoff. No entiendo, Fercho, ¿será que me puede hacer de nuevo la pregunta para que yo le pueda entender? Vemos entonces las etapas del tratamiento de aguas residuales. Dice que tenemos el afluente. ¿Qué es el afluente? Es toda el agua residual que llega a nuestra planta de tratamiento, ¿sí? Es, digamos,
El agua residual, pues una red de alcantarillado sanitario va a ir recolectando aguas por todas las calles, avenidas, zonas de un municipio, por poner un ejemplo, y todo se va a conectar hacia una red principal. Y esa red principal va a llegar a descargar todas esas aguas residuales a la planta de tratamiento. Y entonces, todo ese volumen de aguas residuales que llega a descargar a la planta de tratamiento, le vamos a llamar afluente, ¿verdad? Muy bien. Dubón González nos dice, si el análisis de pH se determina que es muy alta la concentración, ¿cómo lo corregimos? Rozando, dice. Bueno, vamos a ver en las siguientes diapositivas cómo es que vamos a tratar cada una de las características. Y es bastante interesante. Ahorita vamos a ver, de momento vamos a ver las etapas y en cada una de las etapas vamos a ir viendo cómo vamos a ir contrarrestando cada una de las características de las aguas residuales. Pero muy buena la pregunta. Entonces, vemos entonces que todo el volumen de agua residual que entra a la planta de tratamiento le vamos a conocer como afluente. Pero luego, ya adentro de la planta de tratamiento, vamos a darle, como su nombre lo dice, tratamiento a las aguas residuales. Es un tratamiento tal que va a empezar primero con una preparación para el tratamiento, ¿sí? Y a esta preparación del agua le vamos a llamar, a esa fase le vamos a llamar pretratamiento. Luego vamos a llegar hacia un tratamiento primario del agua. Luego vamos a llegar a un tratamiento secundario, hacia un tratamiento terciario, y dentro de todo el proceso, desde el pretratamiento hasta el tratamiento terciario, vamos a ir viendo cómo manejamos los lodos y los gases que contiene la planta de tratamiento. Y luego, esa agua ya tratada, ya le vamos a denominar efluente. Y el efluente de las plantas de tratamiento, pues las podríamos utilizar en condiciones, digamos, normales, las vamos a utilizar para riego de plantas, las vamos a descargar ya a los ríos, como una agua ya tratada. En fin, podríamos darles diferentes usos. No les puedo asegurar que les podamos dar un uso nuevo, nuevamente un uso para consumo humano, pero sí, al menos no vamos a descargar agua contaminada al ambiente, ¿verdad? Reprocesando. Reprocesando, sí es cierto, Alex, muchas gracias. Sí, vamos a ver entonces en las siguientes diapositivas cómo lo vamos a hacer. Gracias, Alexander Asensio, muy amable. Entonces, esas son las etapas del tratamiento de las aguas residuales. Llega al afluente e ingresa a la planta de tratamiento, vamos a hacerle un pretratamiento, un tratamiento primario, secundario, terciario. Vamos a ver el manejo de los lodos y el manejo de los gases. Y luego de todo eso, vamos a conducir el efluente hacia su destino final. Sin antes recordarles de que todo esto está separado en grupos, por ejemplo, el pretratamiento, luego el tratamiento primario, secundario y terciario, y aunque cada uno están separados en grupos, están totalmente relacionados y es como un circuito el que hace el agua residual. Ingresa al pretratamiento, cumple todo el pretratamiento y sale, ingresa al tratamiento primario, luego al secundario, luego al terciario y así sucesivamente, ¿sí? O sea, sale de un elemento para caer a otro, es como como les comentaba, es como un circuito el que se debe de cumplir. Salir de uno para luego entrar a otro y así sucesivamente. Lo vamos a ver un poquito en estas siguientes diapositivas, ¿sí?
Muy bien, me pregunta Fercho, ¿cómo se utiliza el fertirriego? No creo que lo podamos ver en este momento, mi estimado Fercho. Es un tema totalmente aparte, pero pues vamos a terminar de ver este tema y si nos da tiempo, pues vamos a platicar un poquito sobre el fertirriego, debido a que no es parte del contenido de hoy. ¿Verdad? Vemos entonces que como primer punto teníamos el pretratamiento dentro de las etapas del tratamiento. Vemos el pretratamiento. ¿A qué nos referimos? Consiste en retirar todo aquel material voluminoso o sólidos de mayor tamaño presentes en las aguas residuales, tales como hojas, desechos sólidos, ramas de árboles, material flotante, aceites, grasas, arenas y material sólido, consistente en la remoción de sólidos de mayor tamaño. Generalmente, el pretratamiento va a estar conformado de la siguiente manera. Dentro del pretratamiento vamos a tener cuatro elementos, ¿verdad? Estos cuatro. Vamos a tener un vertedero de excedencias, un canal de rejas, un desarenador y una caja trampa de grasa. Son cuatro elementos que van a formar parte del pretratamiento de las aguas residuales, ¿verdad? O sea, no estamos hablando de un solo elemento, sino son cuatro elementos y cada uno va a cumplir diferente función y estos cuatro van a formar parte del pretratamiento. Vamos a ver cómo van a funcionar estos cuatro elementos. Sí, el agua que sale de la planta de tratamiento se puede usar como fertirriego. Sí, mi estimado Fercho, por supuesto, esa es una de las funciones que puede utilizarse, en las que se puede utilizar el agua o sí, el agua que va a descargarse o que va a salir de las plantas de tratamiento. Esas son las principales funciones. Podemos utilizarla para riego y también la podemos descargar a un río sin ninguna pena porque ya el agua ya está totalmente tratada, ¿verdad? No podemos, entonces con esa situación podemos decir que no estamos contaminando los ríos porque ya está tratada el agua residual. Vamos a ver entonces. Perdón, para arriba. Dentro del pretratamiento tenemos vertedero de excedencias. Ese ya es un elemento que conforma el pretratamiento. Ahorita vamos a ver todos esos elementos que van a conformar el pretratamiento. Dentro de ellos tenemos el vertedero de excedencias. Dice que es una unidad que funciona como una válvula de emergencia en caso del caudal, que el caudal que ingresa a la planta de tratamiento tenga un incremento inesperado. Bien importante. Dice que funciona como una válvula de emergencia en caso de que el caudal que ingresa a la planta de tratamiento tenga un crecimiento inesperado. Lo que nos decía el compañero, creo que fue Byron. No, el compañero Félix, creo que nos preguntaba acerca de qué pasaba con esa situación. No recuerdo quién fue. Y luego Fercho nos pregunta nuevamente que si el agua sale de la planta de tratamiento se puede utilizar como vertirriego siempre y cuando cumpla con los parámetros adecuados y luego realizarse pruebas. Sí, definitivamente una planta de tratamiento siempre tiene que estar en constantes pruebas, bajo constantes análisis para verificar que efectivamente se esté cumpliendo con lo requerido por la planta, ¿va? Tiene que estar así, ¿verdad? Entonces eso no debería ser un problema porque como parte del mantenimiento de la planta de tratamiento se van haciendo pruebas periódicas al agua, al efluente, al agua que sale de la planta de tratamiento para verificar que los parámetros se estén cumpliendo, ¿verdad? Volvemos al tema nuevamente. El vertedero de excedencias está formado por una caja en su interior contiene un tubo cortado a la mitad, un tubo a media caña, por medio del cual debe pasar las aguas residuales que entran a la planta de tratamiento. El diámetro, rugosidad y pendiente del tubo están en la función del caudal de diseño. Este debe permitir el ingreso de todo
el caudal de diseño y al momento de que ingrese un acceso, el caudal debe funcionar como un rebalse por medio del cual se evacúe el excedente de ingreso. Vamos a ver acá, no tengo mucho espacio y no tengo una imagen, pero vamos a ampliar esta parte para que les pueda poner acá una imagen. En el vertedero de excedencias, ¿qué vamos a hacer? Yo creo que alguien me lo preguntó, pero ya perdí el mensajito donde me lo hicieron. Pero toda planta de tratamiento tiene que tener un volumen de diseño, un caudal de diseño, ¿sí? Un volumen de agua que va a tener como capacidad máxima la planta de tratamiento. Es decir, por ejemplo, pongamos un ejemplo que la planta de tratamiento está diseñada para albergar o para tratar a 1000 a 100 metros cúbicos, pues esa sería su capacidad máxima, ¿sí? No me recuerdo dónde vi esa pregunta, pero digamos de que esa sea su capacidad máxima. ¿Y cómo vamos a hacer? ¿Cómo vamos a llegar a concluir que la capacidad máxima de la planta de tratamiento son 100 metros cúbicos? Primero, vamos a evaluar todo el caudal de llegada. Vamos a forar, hacer el aforo respectivo para saber cuánto es el volumen de agua que va a llegar y lo vamos a proyectar. Me comentaba cuántos años cumplirá su tiempo de vida útil. Lo vamos a proyectar. Acá en Guatemala, generalmente la vida útil oscila entre 20 a 30 años. ¿Sí? El diseño de cualquier tipo de estructura, de infraestructura al que nosotros vayamos a realizar, siempre tiene que estar basado en un periodo de vida útil. Y ese periodo no debe ser menor a 20 años, podría ser de 30, 40, 50 años, pero entre más grande, entre mayor sea el periodo de diseño, más robusta, más grande va a ser la estructura. Por eso generalmente se utiliza un periodo de diseño entre 20 a 30 años, que generalmente nos dicen que cada 20 años pues tenemos un cambio generacional y dentro de 20 años pues ya una nueva generación podría venir y hacer una nueva propuesta en el caso de cualquier tipo de estructura e infraestructura, ¿verdad? Entonces, el tiempo de vida útil lo damos nosotros como profesionales, no los va a dar nadie más. Nosotros vamos a decir, bueno, la planta de tratamiento, nosotros necesitamos que tenga una vida útil, por ejemplo, de 20 años, y entonces proyectamos el caudal actual, lo proyectamos a 20 años para ver cuánto vamos a tener en base al crecimiento poblacional, en base a varios aspectos, proyectamos el caudal, qué caudal vamos a tener a 20 años. Y digamos que en base a esa proyección nos dio que el caudal de diseño de la planta de tratamiento es de 100 metros cúbicos. Muy bien. Pero ¿qué pasa? Que estamos hablando de una planta de tratamiento de aguas residuales, es decir, donde solo va a ir aguas residuales de tipo ordinario y de tipo especial. No estamos contemplando aguas de tipo pluvial, por decir algo. Aguas de lluvia, que por ejemplo, ya en el mes de mayo, junio, julio, pues acá en Guatemala, el invierno es bastante copioso y llueve de forma inesperada y llueve bastante fuerte. Entonces, ¿qué pasa si en algún momento también se haya realizado una conexión, pues, ilícita o se haya realizado una conexión irresponsable de las aguas residuales con aguas pluviales y el agua pluvial cuando llueve, llueve bastante y que el caudal vaya a incrementarse de forma exponencial? Pues para eso existe ¿cómo se llama? La caja de excedencias, que es una caja
Digamos en esta forma, el vertedero de excedencias o de demasías, que también le llamamos, es una caja que digamos, es una caja como cualquier caja, lo que es en su interior va a estar formada por un tubo cortado a la mitad. ¿Sí? Es un tubo cortado a la mitad. Estoy haciendo la sección de la caja, ¿verdad? Va a ser un tubo cortado a la mitad y dentro de este tubo va a ingresar el caudal o el agua residual a la planta de tratamiento. En este tubo a medio cortado a la mitad o a media caña va a ingresar el agua residual, ¿verdad? Y entonces aquí se va a mantener el nivel del agua residual y en los picos más altos. Digamos, ya cuando vayamos acercándonos a los 20 años, digamos, los primeros años se va a mantener a este nivel, por decirle un ejemplo. Digamos, a los 10 años podemos decir de que el agua residual ya va, el nivel promedio del agua ya va a llegar a la mitad de la tubería, y así, casi llegando a los 20 años, que es el periodo de diseño que nosotros estamos suponiendo, pues prácticamente la mitad del tubo ya va a estar totalmente llena a su máxima capacidad. Pero ¿qué pasa si nosotros en algún momento vamos a conectar las aguas pluviales? Pues ese volumen de agua se va a incrementar mucho. ¿Y qué va a pasar cuando ocurra que el volumen de agua va a incrementar demasiado? Si nosotros conectamos toda esa agua a la planta de tratamiento, pues prácticamente la vamos a hacer colapsar. Y para evitar el colapso, pues existe esta caja de excedencias que hace que cuando el volumen se hace muy grande, pues por obvias razones va a funcionar como un rebalse y el agua en exceso va a rebalsar y no va a ingresar a la planta de tratamiento. Es decir, que siempre va a ingresar el volumen máximo que es de 100 metros cuadrados. Bueno, Randon, ¿podría arreglar la diapositiva en la pantalla? Porque no se aprecia bien. Sí, lo hice un poquito más grande para que pudiera hacer yo allí el detalle de la caja de excedencias. No sé si tenemos dudas en cuanto a la caja de excedencias, si todo está bien. ¿O cómo estamos por ahí? ¿Verdad? Muy bien, eso es en cuanto a la caja de excedencias o el vertedero de excedencias, como se le quiera llamar, también se le llama caja de demasías o vertedero de demasías. Eso realmente lo utilizamos como un rebalse para que el volumen que vaya a ingresar a la planta sea el volumen adecuado, ¿verdad? Muy bien. Luego, después del vertedero de excedencias y ya habiéndonos asegurado de que el volumen que va a ingresar a la planta sea el volumen adecuado, vamos a encontrarnos con el canal de rejas. El canal de rejas en una planta de tratamiento es una unidad conformada por barras metálicas colocadas verticalmente o inclinadas entre 30 a 60 grados con respecto a la vertical, simétricamente espaciadas. Se colocan antes del desarenador. Sin alterar el flujo normal del agua, las barras metálicas pueden ser rectas o circulares. Su finalidad es retener los sólidos gruesos de dimensiones relativamente grandes y que estén en suspensión o flotantes. Los materiales que retienen son principalmente papel, trapos, productos de higiene, cáscaras de frutas, restos de vegetales, pedazos de madera, tapones, botellas, latas, materiales plásticos, cepillos y otros objetos que puedan pasar por los inodoros o por las aberturas de los pozos de visita. Entonces, ya nos cercioramos, ya nos aseguramos de que el volumen de agua sea el correcto. Luego vamos a, una vez ingresó el volumen de agua correcto, va a llegar al canal de rejas, que es, está repetido, que es prácticamente como el que vemos en la imagen, ¿sí? El canal de rejas, ustedes pueden ver allí,
Está conformado por varios barrotes y estos barrotes van a tener como función retener todos los sólidos grandes, tanto flotantes como sólidos pesados, los va a retener en esta parte. Van a hacer la función muy parecida a la función de la biobarda que veíamos en la imagen anterior, ¿verdad? Aquí se van a acumular todos los sólidos grandes, de gran tamaño, y van a quedar atrapados, de manera de que el agua residual va a continuar, pero ya sin ese volumen de aguas, ¿verdad? Muy bien. Sin esos sólidos tan grandes, ¿verdad? Todos esos sólidos se van a quedar atrapados en el canal de rejas. Vemos entonces cómo es que allí empieza el proceso de tratamiento. Vamos a separar todos los sólidos grandes y solo se va a poder ingresar el agua con sólidos más pequeños, ¿verdad? Luego vamos a tener el desarenador despuesito, el canal de rejas. Saliendo del canal de rejas, va a llegar el agua al desarenador, ¿verdad? Dice que tienen como objetivo separar los elementos pesados en suspensión, es decir, las arenas, arcillas, limos, etcétera, mediante un proceso de sedimentación. El desarenador es un elemento importante en la planta de tratamiento, ya que sin él, las arenas pueden causar varias dificultades en la acción y en los procesos posteriores, tales como los tanques de sedimentación en la digestión de los lodos, entre otros. Es decir, en el desarenador, si ustedes se dan cuenta, acá va a ingresar el agua residual, ¿verdad? Pero es una caja que tiene una profundidad mayor al nivel del agua residual. Por lo tanto, como tiene un nivel mayor, el agua generalmente va a hacer este recorrido, va a hacer un recorrido hacia abajo, ¿sí? Y cuando hace el recorrido hacia abajo, obviamente todas las piedras, las arenas, los limos, todos los lodos, podríamos decirlo, que van inmersas dentro del agua residual, van a, por gravedad, van a reposarse en el fondo del desarenador, dando paso a que el agua, digamos, sin sólidos en suspensión, pueda llegar hacia el otro lado. Y que todas los limos, arcillas, las piedras, los lodos que contengan el agua, se vaya quedando dentro del desarenador, ¿verdad? Allí entonces ya tenemos que, ya dejamos los sólidos grandes, voluminosos. Estamos dejando los lodos y las arcillas aquí en el desarenador y va a continuar el circuito del agua residual. Muchas gracias, Inge, por resolver las dudas. A la orden, Félix. Con todo gusto. Luego del desarenador, vamos a llegar, o el agua residual va a llegar a ingresar a la caja trampa de grasas y aceites. ¿A qué nos referimos? La función de esta unidad es retener las sustancias cuyo peso específico sea mayor al peso del agua. Perdón, sea menor al peso del agua, provocando que estas sustancias floten. Esta unidad consta de una cámara impermeable de tamaño reducido, de forma rectangular y dividida por cortinas intermedias, en cuyo fondo cuenta con un espacio vacío para permitir el paso de las aguas residuales, mientras que las natas de las grasas quedan atrapadas en las superficies de la cortina. ¿A qué nos referimos entonces con la caja trampa de grasas? A lo que vemos en la imagen. Dice, en lo posible se debe ubicar en una zona sombreada para mantener bajas temperaturas en su interior, un sitio donde pueda ser inspeccionada y sea fácil de acceso para limpiarla. Y además no se debe colocar encima de o cerca de maquinaria o equipo que pueda impedir su adecuado funcionamiento. Muy bien. Esta sería una caja trampa de grasas. Digamos de que el agua va a ingresar de este lado. El agua proveniente del desarenador va a continuar el recorrido,
va a salir del desarenador y va a llegar a la caja trampa de grasas. Y en este caso el agua va a ingresar por el tubo y va a hacer este recorrido. Se va a encontrar con una cortina que va a impedir que el agua entre directo. Va a hacer que el agua pues haga un recorrido vertical hacia la parte de abajo, como vemos en la flecha roja que yo les di. Haciendo este recorrido, vamos a hacer entonces o vamos a provocar que todos los limos, las arcillas y todos los sólidos que lleve el agua, pues por gravedad puedan posarse en la parte de abajo y de la caja, haciendo pues una capa bastante gruesa de lodos, ¿verdad? Y los líquidos pues fácilmente van a poderse transportar desde el ingreso a la salida, pero las grasas, por el mismo, el mismo recorrido que va a hacer, las grasas van a ir ascendiendo hacia la parte obviamente superior de la caja trampa de grasas, ¿sí? ¿Por qué? Porque las grasas tienen un peso específico menor al peso específico del agua, por lo tanto, van a ascender y van a flotar en la parte superior de la caja trampa de grasas. Y aquí, en la parte superior, se va a formar una costra bastante gruesa, donde vamos a tener todas las grasas, ¿verdad? Es bien importante saber entonces de qué vamos a poner el ejemplo. Pongamos un ejemplo de una taza de café. Si nosotros nos preparamos una taza de café, vamos a ver que siempre va en el fondo de la taza, vamos a encontrar residuos de azúcar y de café. ¿Por qué? Porque son sólidos que al final de cuentas, por gravedad, van a ir descendiendo a la parte de abajo. Y también, obviamente, lo mismo va a pasar en la caja trampa de grasas y en el desalinador también. Todos los sólidos van a ir descendiendo hacia el fondo. Si ponemos el ejemplo también, por decirles algo, de una taza de caldo, vemos nosotros que cuando tenemos nuestra taza de caldo, cuando nos sirven una taza de caldo, vemos que casi no es tan visible al ojo las grasas. Pero conforme pasa el tiempo, en la parte superior se va formando una costra de grasa. Y cada vez entre más frío esté el caldo, más va a ser visible o se va a notar la costra de gas. Por lo tanto, lo mismo ocurre acá, ¿verdad? Que las grasas se van a posar, van a ascender hasta la parte superior debido a que son de una densidad, a un peso específico menor a la del agua y va a contribuir bastante la temperatura. Por eso decía que teníamos que alejar las cajas trampa de grasa de un lugar donde tengamos temperatura alta, porque si tenemos temperatura alta, pues no vamos a tener esa concentración de grasas. Entre más baja sea la temperatura, pues las natas o la capa de grasa va a ser más visible, ¿verdad? Y luego, pues entonces dejando allí la grasa en la parte superior, y los lodos en la parte inferior, el agua va a salir y va a continuar su recorrido. Principalmente ya llegando a este punto, va a continuar el recorrido hacia el tratamiento primario. Todo lo anterior, todo lo que vimos, hablábamos de tratamiento secundario, de pretratamiento, que era la caja trampa de grasas, el desarenador, el canal de rejas y el vertedero de excedencias, todo es parte de el pretratamiento, que es el tratamiento previo o la preparación que lleva nuestras aguas residuales para ya empezar el tratamiento propiamente. O sea, todo lo que vimos es parte de lo que yo les enmarco en el círculo rojo. No sé si estamos bien allí, yo creo que estamos un poquito sobre el tiempo. Vamos a dejar el tratamiento primario, secundario y terciario
para poder continuarlo en la siguiente clase, pero quisiera saber si hasta el momento estamos bien y también, obviamente, si estamos bien, extenderles la cordial invitación para que la siguiente clase pues estén presentes y entren desde a buena hora, ¿verdad? Que puedan estar presentes en la clase desde el principio para que podamos terminar de ver pues este tema que son temas bastante extensos, muy bonitos, pues con un abanico muy grande de posibilidades que pueden integrar una planta de tratamiento, pero que pues por motivos de tiempo no podemos darlo o resumirlo todo en 2 periodos, ¿verdad? Entonces, no sé si tengan dudas, por favor, y si no tienen dudas, escríbanme que no tienen ninguna duda para yo saber que el contenido o la información que yo les traía para esta semana efectivamente sí llegó hacia cada uno de ustedes, ¿verdad? Muy bien. Entonces, espero que sí. No sé si mi chat se quedó trabado o nadie me contesta. Muchas gracias, Inge, por resolver las dudas. De nada, Félix. Muy bien, siendo las 15 horas con 29 minutos, vamos a poner pausa al contenido de hoy y vamos a nuevamente retomarlo la siguiente clase, ¿verdad? Les deseo todo lo mejor. Estamos bien, dice Kenneth. Muchas gracias, Kenneth. Qué bueno que la información esté llegando a todos ustedes. Me dio gusto saludarles y nos vemos la siguiente clase. Que pasen una buena tarde.